esa posibilidad y es latente el hecho de que Cruz Azul se pueda quedar sin uno de sus mejores jugadores del torneo pasado. En otros programas, saliendo de acá, que ya lo habíamos platicado acá, pero no, tomó una fuerza tremenda, ¿eh? Yo pensé que era broma, o que se iba a tomar como una broma, porque sí, Cruz Azul, que toda la vida está buscando jugadores estructurales, este es un jugador estructural, no es complementario. De acuerdo. Es de 90 minutos y 7 partidos, importantísimo en su esquema. ¿Y qué cosa fue tomando la noche? Y sí, agarrado donde tú dices, de este enamoramiento. Lo hacen... De ahí. Escuché al periodista de otra cadena, de otro canal, sin problemas. O sea, tenemos todo como para traerlo. No necesitamos dinero. Boca bueno. No necesita dinero. Lo necesitamos acá porque se nos fue un colombiano. Bueno... Ferreira, no... Sé que Nathan Nández es una posibilidad que salga. No lo tomaba en cuenta. No, este era un colombiano en la misma posición. Pero con una seguridad de que mañana estaba ahí. Sí, bueno, pues tienen muy definida esa táctica, les ha funcionado otras veces. Habrá que pagar lo que vale, ¿no? Porque a Cruz Azul le funcionó y muy bien. Lo rescatable es que puede ser una buena oportunidad para Rafa Vaca de convertirse en titular indiscutible de Cruz Azul ahí en la contención, a diferencia de cuando puede llegar Castillo y Martín sería el sacrificado en el América, posiblemente. En el caso de Cruz Azul es una buena oportunidad para un mexicano para consolidarse porque Vaca quiere estar en la selección mexicana en el próximo ciclo con Gerardo Martino, aunque Marcone, decíamos ayer en la radio, es seguramente uno de los mejores futbolistas del torneo anterior, una baja importantísima para Cruz Azul, un jugador muy regular, muy importante, con excelentes condiciones defensivas en la media cancha del equipo cementero, pero se va a ir a Boca Juniors y Rafa Vaca pudiera ser el titular indiscutible. Es una buena oportunidad para este jugador mexicano. Pero, a ver, Vaca y Marcón eran la mancuerna. Vaca ya venía jugando en el medio campo del equipo de Cruz Azul. Vaca dejó de jugar el último mes de la temporada. Y yo no sé por qué, pero dejó de jugar el último mes de la temporada. Vaca es alguien que te puede rendir en esa posición. Una oportunidad nada más, para él. Claro, ahí eran complementarios. Marcón es mucho más clavado. Sí. Vaca con más libertad. Vaca podría cumplir esa función de ser el Marcone de Cruz Azul. No creo, porque es muy dinámico, no es tiempista lo que era Marcone, no, yo no sé si Salas y Salas, exactamente. No, hablaban del nuevo, dime el nuevo. Pineda juega de los que trajo Cruz Azul, sí, para esta campaña. Cruz Azul juega en la posición de Marcone. Es 5. Trajeron a Orbelín Pineda, trajeron a Jonathan Rodríguez, que es un delantero, Alexis Gutiérrez, que es un jovencito de 18 años, Yosimar Yotún, que... Yosimar. Bueno, sí. Este podía jugar ahí con Salas y con Vaca. O con Vaca. Bueno. De hecho, jugó en la cancha de Puebla, ¿no? Yotún. Pero no es Marcón. Es estructural. Para suplir a un estructural, obviamente... Tienes que hacerlo, y desde que llegó a casa adaptó demasiado, muy rápido al Cruz Azul, a lo que es Cruz Azul. Fue de impacto inmediato, y fue de hecho el primer fichaje de Ricardo Peláez. A Ricardo lo presentan el 9 de mayo y Marcone cierra con Cruz Azul el 14 de mayo. Sí me daría, lamentaría que un jugador tan bueno, que no tardó en adaptarse, se fuera después de nada más un torneo. Estos son los jugadores que podrían hacer huesos viejos en el fútbol mexicano por mucho tiempo. Si el problema, perdón. Si el problema es que se quiere ir. Sí, claro. Sí, pues, me quiero ir. Que resulta irse a Argentina. ¿Cómo lo retienes, no? Como ocurrió con Izquierdos también, que se fue al fútbol de Argentina, que regresó después de jugar en Santos Laguna con la ilusión de jugar con la selección de Argentina y estar más cerca de la posibilidad, a diferencia del hecho de jugar en México. Aunque ahora con la globalización, pues todo se ve. Esta es una gran ventana universal y no tendría Marcone por qué no ser considerado por jugar en el fútbol mexicano. Eso yo no lo... Entonces, está rara esa decisión. Es atractivo, desde luego, pero Cruz Azul también es una institución fortísima a nivel continental. Pero sí, sigue habiendo aparadores
que te acercan más cercanos, claro, a ciertos objetivos, ¿no? Si lo que quieres es llegar a un gran equipo de Europa, tienes que empezar por estar en el continente europeo, ¿no? O por estar en mercados consolidados, porque finalmente la cantera de Boca Juniors es un mercado con tradición, con historia, que ha producido buenos futbolistas, aunque los últimos años han cambiado en ese sentido, pero sí hay fútboles y equipos que te acercan más a ciertos objetivos, como puede ser jugar en tu selección o como puede ser ir al continente europeo, ¿no? Un cachetadón a Cruz Azul. Sí. Y si te queda zombie, no tiene que reaccionar rápido, ya con el golpe, pero el golpe ya se lo llevaron. ¿Qué pensará Ricardo Peláez? Tiene que reaccionar, no sé si trae... Si hablar con el jugador, si ofrecerle más, si esté en esta reacción traer otro, sustituirlo con otro. Sí. Porque como dice Chelis... Tienes que reaccionar, no te puedes quedar. Sí. Yo diría además fundamental en la buena temporada de Cruz Azul del año anterior, que terminó con un mal sabor, con un sabor es decir, ni siquiera con sabor, terminó insípido el Cruz Azul en la gran final, y el perder a Marcone, pues la verdad es que sí es una pieza importante en este proyecto nuevo de la máquina cementera. Es un tema que estaremos tratando durante este programa. Estamos a punto de generar algo directamente desde Buenos Aires. También ayer continuó avanzando todo este tema de Diego Lainez. Lo que se va cocinando es el tema del Betis, la presencia de Lorenzo Serra Ferrer en México lo ponía más próximo al conjunto sevillano que alguna de las otras alternativas que se habían manejado. Ajax, otra que fue la primera, y otras que no han tenido tanta fuerza, pero tal parece que la que más se acerca a concretarse tu, es la del Betis. ¿Y tu estadística, Vigo? ¿Cómo se va? Fíjate. ¿Tu trabajo, tu ejercicio de qué? Hice una encuesta, sí. Una encuesta, hiciste una encuesta en y ganó arroba, Ajax. A ver, ahí te va, en arroba seprocuna hice una encuesta justamente ayer en mi cuenta de Twitter para ver qué decía la afición, dónde te gustaría ver a Diego Lainez. El 50%, 8,900 votos. ¡Wow! Creo que es récord personal, ¿eh? El 50% dijo que al Ajax, el 30% dijo que al Betis, y el 20% votó por que se quedara un torneo más en América. Yo pensé que iba a tener más fuerza. 20 nada más. De América, un torneo más. Los americanistas, quiero pensar que querrían verlo un tiempo más con su playera, ¿no? Pero la que se impuso fue el Ajax. Yo no soy americanista, pero sí quisiera verlo. Betis. Y Dios lo mandó. ¿Tú? No, pasarnos. No, de que no se quede o de americanista. Yo creo que lo ideal sería que se quedara un tiempo más. Eso sería lo ideal, para que se consolide un poquito más, para que vaya cuajando, para que se vaya desarrollando, para que madure. Pero como decíamos ayer, hay oportunidades que yo sé que está muy joven, pero puede no volver una oportunidad de ir a España. Y en este sentido, el interés me ha llamado mucho la atención el interés del Betis, cómo han venido desde la Giralda hasta Cuapa para traerse a Lainez al fútbol español. 14 millones, son muchos millones, o 13. O 15, parece 15. Que... No, son muchos millones como para... Porque hablan mucho de que sí, saben que están llevando un jovencito de 18 años y que va a tener otros tiempos diferentes. Pero al final de cuentas, en tu espalda van 14, claro. 15 millones. Claro. Fíjate, por ejemplo, Ciro, Chelis, la diferencia con Javier López. Lainez ha tenido un mejor desarrollo, más rápido, más ascendente que la Chofis. La Chofis teniendo también buenas condiciones, sé que pueden ser diferentes, pero me refiero a la juventud. Hay brillo. Jóvenes jugadores mexicanos, que uno está ya a punto de irse a España y el otro está ahí un poco entre azul y buenas noches. Esto es lo que me parece que tiene bueno Lainez. También Miguel Herrera cuenta porque le ha venido dando más oportunidades, lo ha llevado de a poco, uh-huh. Y a final de cuentas creo que está ya en condiciones de irse, o está a punto de irse a España, más allá de que esté todavía por desarrollar muchas condiciones muy buenas que tiene. Muy importante, y no quiero decir que el que no la tenga malo, ¿no? Quiero hablar del que sí la tiene, uh-huh. De buena. El arropo familiar. Sí, claro. En esas edades, el arropo, o sea, yo algún día me encontré con un papá que me dijo, es tu responsabilidad, un chavo de 19 años. Es tu responsabilidad. No, te estoy hablando porque también es tuya. Claro. Ayúdame. Sí, claro, es tu responsabilidad. Sí. Es el cobijo familiar, es muy importante. Papá, claro, ¿no? Bueno, en este caso, yo creo que sí lo trae. Aunque sí el entrenador se puede llegar a convertir como en un segundo padre, ¿no? Sí, pero necesitas allá atrás, claro, que te no, la familia. El que te ponga la sábana. Segundo padre, pero no el primero. Exactamente. Primero. Y nada más antes de retomar el caso Marcone, lo contrastabas con Javier Eduardo López. Lainez tiene 18.
Chofis tiene 24 años de edad. Sí, sí. Imagínate nada más. Hace tres, digamos, estábamos 24. Hablando de él como una joya en potencia. O sea, dos productos brillantes de América y Chivas. Uno de 18 a punto de irse al fútbol de Europa. Exacto. Y muy regular el tiempo que lleva. Y el otro salido del Guadalajara con intermitencias. Y tiene 24 de edad. Son 6 años de diferencia. Yo pido disculpa porque no había yo aterrizado en eso. No, es que... Porque lo desconocía. 24 contra 18 no es un mundo. Sí, es un mundo del señor López. Nada más. El señor López. El señor Marcón es el que se nos anda yendo de Cruz Azul. Vamos a conocerlo. Último en el entorno de Boca Juniors. Tenemos a Emiliano Radi, compañero de ESPN Argentina, para saber lo último en torno a este tema. Emiliano, te escuchamos y te saludamos. Buenos días. Compañeros, buenos días, ¿cómo están? Sí, es así, porque Marcone ya está muy cerca de firmar con Boca Juniors. Recordemos que la intención del jugador es no solamente vestir la camiseta azul y oro, sino también tener una oportunidad en la selección argentina, y tal vez por ese lado lo han convencido en lo que tiene que ver con la intención de él, y entonces seguramente en las próximas horas, faltan detalles, pero en las próximas horas será jugador Ceneice. Ya nos dices, está a detalles de concretarse esto. ¿Cómo fueron los primeros pasos? ¿Quién tuvo la iniciativa de este acercamiento? A ver, en el lado de las comunicaciones en sí, Boca Juniors lo que está haciendo con varios jugadores, no solamente con Marcone, y de hecho se hace en varios clubes, el hecho de llamar primero a lo que tiene que ver con su agente, al jugador, para saber si les gustaría seguir su futuro en el fútbol argentino, si les gustaría vestir la camiseta de Boca. Una vez que el jugador da el ok, porque en muchos casos tranquilamente puede decir, no, mira, la verdad que yo quiero seguir en el fútbol mexicano o quiero seguir en el fútbol europeo, pero una vez que el jugador demuestra tal vez la intención de volver al fútbol argentino, bueno, ahí ya se avanza en lo que tiene que ver con lo formal en cuanto al contrato con el otro club, y me parece que en este caso no fue la excepción, en este caso fue así. Primero se comunicaron con su agente en cuanto también a la cercanía del jugador, saber que su idea es venir al fútbol argentino, es retornar luego de su paso de Cruz Azul, y después sí, ya empezaron las comunicaciones con el Cruz Azul, que sé que ustedes obviamente lo van a saber porque están mucho más cerca y más empapados en cuanto a la información de Cruz Azul, pero sé que no lo ha tomado para nada bien el conjunto de México. Emiliano, ya dices, a punto de concretarse, ¿qué pendientes existen aún? La comunicación y que terminen de arreglar todo con el club mexicano. Por parte del jugador está absolutamente todo bien. La primera oferta sé que fue mínima, Boca ofreció 6 millones de dólares y me han contado que la ha rechazado, pero seguramente en las próximas horas se presentará una oferta superadora que le convenza también a Cruz Azul y ahí sí terminar de liberar al jugador argentino, que yo creería que ya en los próximos días está aquí en Argentina bajo las órdenes de Gustavo Alfaro. En caso, Emiliano, de concretarse la contratación, que todo parece indicar que así será, ¿cuándo calculas que debutará Marcone con el equipo de Boca Juniors? Bueno, a ver, Boca Juniors tiene una agenda de amistosos primero, el principal y el primero es frente a Unión, luego frente al Docivi, y el debut de la Superliga del torneo local es el 27 de enero frente a Newell's. Imagino que en esa fecha no va a estar, en el caso de que se haga el pase, obviamente, sino que primero realizará trabajos con sus compañeros y después Alfaro le dará alguna oportunidad en el torneo local. También tiene que ver una cosa en cuanto a lo que es su puesto. Hoy el titular es Wilmar Barrios, habrá que ver en el planteo de Alfaro si una cosa tiene que ver con la otra, si se espera una venta de Wilmar Barrios para que Marcone sea el titular, o por qué no utilizar dobles tal vez con más aguerrida la marca en el funcionamiento de ese medio campo y después los dos extremos con más juego. Por lo tanto, habrá que ver cuándo Gustavo Alfaro decide su debut, pero seguramente será titular indiscutido. Emiliano, ¿el Boca Juniors contactó directamente al jugador o primero a la directiva de Cruz Azul? Comenzaron las charlas con lo que tiene que ver con su agente y con el jugador, pero en esto que vengo diciendo, no desde el lado económico, no para ofrecer una oferta en cuanto a lo contractual, sino para saber solamente su intención de venir al fútbol argentino o no.
Boca y varios clubes de la Argentina y seguramente de otros lados también están haciendo esa metodología. O sea, se contacta el jugador primero para saber si desean regresar en el caso de que ya hayan tenido un pasado en el fútbol argentino. Una vez que el jugador dice que sí, bueno, ahí sí, empezar las negociaciones formales. ¿Cómo es que un medio de contención como Marcones se convirtió en una necesidad para Boca? Porque Boca tiene a Barrios, que es su medio de contención indiscutido, pero sabe que en algún momento va a llegar una oferta. De hecho, había tenido una oferta el colombiano en el semestre pasado y Boca le pidió por favor que se quede en Boca Juniors porque la intención es y el objetivo era la Copa Libertadores. Entonces le prometió que si en el otro mercado de pases, que es el que estamos transitando, llega una oferta superadora a los 20 millones de dólares, bueno, ahí tendrá la libertad de emigrar al fútbol europeo, que seguramente la oferta va a venir de un club inglés. Por lo tanto, sabe que en los últimos días de este mercado de pases puede llegar esa oferta. Y ahí Boca se quedaría sin un 5 de marca que no tiene otro en el plantel. Por lo tanto, Marcone es indispensable en ese sentido. Última pregunta, Emiliano. ¿Qué tan fuerte es la relación de Marcone con Gustavo Alfaro y este como un componente para que todo esto pueda cuajar? Que no escuchó. A ver, vamos a volverlo a intentar, creo que se cortó. Es una pregunta, Ciro, porque sí. En efecto, Alfaro tenía mucho interés en llevarse a Marcone, creo que se conocen bien, entonces Esto influyó para la contratación. ¿Cómo se llama el delantero de la América que está con ellos? Benedetto. Benedetto. Íntimo de Benedetto, hermano de Benedetto. Mira. Vaya, bueno, pero sí, bueno, es un punto esencial para todo esto. Y a mí lo que me llama la atención es la rapidez con que está a punto de concretarse, ¿no? A mí me llama la atención. Y lo comentaba Emiliano, nada más rápido, Chelis. Sí. Primero tocaron a la gente y al jugador. Sí, para saber si estarían dispuestos, etcétera, pero ahí empieza esa labor de seducción. Y eso, pues obviamente, le cae como orden de aprehensión. Si hablas al club, ¿qué te dicen? Pues el club te pone precio de inmediato. No, gracias. Claro, venta, gracias. Sí, pero primero entonces lo que hacen es seducen al jugador y entonces ya el jugador trae la mosca en el oído, ya se metieron en su mente. Bueno, desde luego que es muy válido pensar en tu futuro, qué sé yo, pero si como parte de tu futuro habías firmado un contrato, pues también eso nadie te obligó, ¿no? Pero la viví ahorita, ¿no? Agarras a Pedrito de la mano y le dices, mamá, ¿puedo invitar a Pedrito a comer? ¿Qué dice la mamá delante de Pedrito? Exacto. No, le hablen al jugador, vayan por el camino adecuado, y lo ético es ir al club. Sí. ¿No? Y el club te dirá, ¿sabes qué? No hagas olas por ahí ni le busques. Porque Cruz Azul no necesita lana. Cruz Azul no es un equipo que venda. Exacto. Mira, un comprador. Ya tenemos a Emiliano. Nada más para esta última pregunta, Emiliano, te preguntaba si la relación del jugador con Gustavo Alfaro se convertía en un componente esencial para que esto cuajara tan rápido. Sí, seguramente fue importante. Recordemos que ellos se conocen y que han estado varios años en Arsenal trabajando. Yo no creo que sea lo único. No creo que si el técnico que actualmente es el técnico Ceneice lo llamó y fue, bueno, está él, entonces voy a Boca. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que es la selección argentina, con lo que es la camiseta de Boca Juniors y obviamente también su futuro en cuanto a eso. Es importante, pero no es vital. Emiliano Radi, te agradecemos mucho estos minutos. Te enviamos un saludo hasta la capital argentina, compañero nuestro de ESPN Sur. Muy bien, pues alguna reflexión final antes de irnos a una pausa, agradeciendo este enlace hasta Buenos Aires. La reflexión es que Marcone marca diferencia y va a servir mucho en el fútbol de Argentina. Marca muy bien. Pero será una baja muy importante para Cruz Azul. Y no me gusta este no respeto. Nada más, Jotun es peruano, no, sí, esa parte. Este no respeto, eso, no me gusta, ¿no? Eso vuelve locas a las directivas. No está bien. Tendrías que ser más ético. Pregúntenle al América cuando. Bueno, no fue al América. Fue a Santos Laguna con el caso Marchesín. Misma historia también. Entonces, esto lo he visto un montón de veces. Boca y River operan de esa manera. Y espérame, y luego viene el pago del señor Boca, porque. Para hacerlo efectivo. Les encanta vender.
pero de pagar no hablemos mucho, o sea, debo no niego, muy jalado, aguántame. Pero no yo no entiendo eso. Caramba, man. Sí. Otro jugador mexicano, recuerden que se haya ido a Boca Juniors. Yo me lo sé por Rafa de ayer, ¿eh? No pongas que yo soy enciclopedia. Chelo Delgado. Marcelo Delgado, sí. Chelo Delgado, que también llegó así y rájale, se fue River, para allá. ¿No? ¿Sí? No, Teófilo Gutiérrez. River, ¿no? Se fue a River Plate, me parece. Ok, Cata Díaz. Cata Díaz. Venía de, también me parece que fue, que estuvo Boca en esas. Juniors. Ajá. Luego de aquí para allá, Benedetto también, de América, a Boca Juniors. Izquierdos, claro. Central de América, que está en la banca de Boca ahorita. Goltz. Paolo Goltz. Sí, está ahí, está sentado, no juega. No sé si directamente, pero también, a fin de cuentas, terminó por allá. Y muchísimos de Boca Juniors han venido al fútbol mexicano, hombre, en la historia, no, muchísimos. Historia. Sí, claro. Por supuesto. Bueno, hay que reaccionar. Finalmente es parte del entorno, ¿no? Es parte del entorno y con esas cosas vas a encontrar a cada vez. Me estoy ofendiendo como si fuera yo, Feliz Álvarez. No, pues, imagínate, decías, ¿qué pensará Ricardo Peláez? ¿Qué pensará el técnico? Imagínate. Es tu pilar, es una parte fundamental de tu columna vertebral y que de buenas a primeras ya esto puede concretarse muy pronto. En fin, noticia en desarrollo, seguiremos pendientes. Continuamos.